Estimados estudiantes, una vez más, bienvenidos a nuestro curso de planeamiento estratégico. Yo soy Rafael Trucillos y el día de hoy hablaremos de nuestras empresas. Así es, hablaremos de nuestras organizaciones. Semana a semana, hemos venido aprendiendo cómo tomar decisiones. Hemos visto la importancia de identificar los niveles administrativos y junto con ello las competencias o habilidades que cada nivel implica. Pues bien, ahora que ya tenemos las estrategias definidas, es momento de pensar en nuestras empresas, en pensar en nuestras organizaciones y cómo es que se desarrolla cada una de ellas. Para ello, el día de hoy vamos a identificar 4 características que forman parte de las organizaciones. Lo primero que debemos tomar en cuenta es de que una organización es una entidad social. Una entidad social de la misma manera como tú y yo estamos conversando en este momento, de la misma manera como cuando interactuábamos en nuestros salones de clase. En ese sentido, dentro de las organizaciones es necesario que exista una comunicación, y no por áreas, sino en toda la compañía y en todo momento. Debemos tener en cuenta que dentro de una organización tenemos a ingenieros, economistas, administradores, marqueteros, y cada uno de ellos tiene un punto de vista distinto frente a una solución. Por lo tanto, este entorno, este círculo social va a permitir ¿qué cosa? El intercambio de información, los puntos de vista que cada uno de ellos va a tener para poder solucionar un problema. La segunda característica de una organización es que esta entidad tiene necesariamente que estar enfocada, tiene que estar orientada al cumplimiento de las metas. Recordemos cuando definimos el concepto de administración y junto con ello los 3 elementos tan importantes que forman parte de este: personas, recursos y objetivos. Entonces, cada área debe tener un objetivo que, en suma, permita a la organización alcanzar una meta. No podemos permitir que nuestras organizaciones se desarrollen como si fueran islas independientes, porque lo único que vamos a generar van a ser duplicidad de tareas y muchas de ellas no orientadas al cumplimiento de los objetivos organizacionales. La tercera característica de una organización es la estructura, pero no una estructura cualquiera, una estructura con claras responsabilidades, y para ello es fundamental definir cuáles son las competencias que tiene cada colaborador. En función a esas características que tienen nuestros trabajadores, podremos delegar, podremos asignar nuestros recursos tan valiosos como son la gestión del talento humano en ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Como muestra de ello, por ejemplo, Rafael Trucillos, tu profesor de planeamiento estratégico, ¿qué cosa estudió? Administración. ¿En qué áreas trabaja? En áreas de administración. Es por ello que el día de hoy te estoy grabando este video, como por ejemplo. Yo podría enseñarte estadística, yo podría enseñarte contabilidad, porque también lo estudié en la universidad. No obstante, no tengo las competencias, no tengo las habilidades necesarias como para poderte enseñar estadística o contabilidad. Para ello hay matemáticos o estadísticos, para ello hay contadores públicos colegiados. Es por esa razón que definimos en función a las capacidades de las personas, en función a sus competencias, cuál es la función, cuál es el rol protagónico que tendrán dentro de nuestras compañías. Como cuarta y última característica de una organización, es que esta tendrá que estar alineada a los gustos, deseos o necesidades de los clientes. No se trata de ninguna manera de elegir el producto o servicio a comercializar que a mí me gusta. Tenemos que identificar la carencia, tenemos que identificar la necesidad, y es así
cómo nuestras empresas podrán convertirse en modelos de negocio exitosos. No se trata de decir, oye, yo tengo ojo para los negocios, yo creo que eso va a funcionar. O aquellos gerentes que dicen, ese producto se vende solo, por favor, faltaba más, yo conozco mi mercado, yo conozco mi segmento. No. No podemos arriesgarnos de esa manera. Para ello, contamos con un equipo de profesionales en el área comercial o de marketing que nos ayudarán en ese estudio de mercado para poder identificar qué es lo que realmente nuestro consumidor o mercado necesita. Si nosotros ponemos en práctica estos cuatro elementos, nuestra organización definitivamente estará encaminada hacia el éxito. Sigue los procedimientos, respeta el orden de las cosas, no te adelantes. A veces es mejor tomarnos un poquito más de tiempo, pero también tener la garantía, tener la seguridad que ese producto, ese servicio o en todo caso esa idea de negocio que quieres poner en el mercado es viable. No dejes de revisar los contenidos de esta semana. Además, recuerda que también tenemos unas lecturas muy interesantes que complementarán tu aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. ¡Chao!